Representantes de diferentes agencias de viajes del estado Aragua están en la expectativa de lo que serán las nuevas tarifas de los boletos aéreos internacionales. Aseguran que no hay disponibilidad de pasajes para el exterior del país. Está, todo está bloqueado. No hay forma ni manera de decirte el precio de un boleto, porque está todo bloqueado, ni siquiera para Europa. No nos aparece nada. En el sistema no aparece nada de ofertas de pasajes. No aparece nada, sino muy limitado. Y los que llegasen a aparecer son pasajes de primera clase que sobrepasan los 70, 80 mil bolívares. Esto no se consigue absolutamente nada, no hay Chile, no hay Ecuador, no hay Lima, no hay ningún destino de Europa, de Latinoamérica tampoco. En cuanto a la conversión del precio de los pasajes a tasas y CAT2, aclararon que aún no tienen información oficial por parte de las aerolíneas y consideran que de ser así, bajará la demanda en este servicio. Y si los precios ahorita son estos, y cuando esté el SICAC 2, me imagino que van a ser el doble. O sea, viajarán los ricos nada más. ¿Va a vender? ¿Quiénes van a comprar con esos precios tan caros? La persona que tenga un poder adquisitivo muy alto. Sí, es lo que pensamos, que la demanda vaya a bajar, porque antes cualquier persona podía llegar con 15, 20 mil bolívares y conseguía un boleto, se iba para donde quisiera. Ahora va a ser un poquito bastante complicado al desembolsar 50, 60, 70 mil bolívares para comprar un boleto. Los trabajadores esperan que el gobierno acuerde medidas con las aerolíneas del país para ofrecer precios equilibrados que se adapten al bolsillo de todos los venezolanos.